data de levantamiento que se genera en el hospital local, y por supuesto que de ahí uno hace una retrospección a lo acontecido, porque obviamente el escenario donde aconteció esta situación no fue el mismo lugar donde se hizo el levantamiento. En ese sentido, se están, ya se recopilaron todos los elementos que puedan tener algún grado de información útil para investigar el caso, desde la disposición misma de los separos policiales, el diseño arquitectónico, eso es importante, ver si existe congruencia entre la posición de la lesión en el cuerpo, ver la lateralización del surco, si se trata de una asfixia por ahorcadura, ver también la dirección. Todos estos son elementos técnicos que usted los puede identificar desde el punto de vista criminalístico. ¿Están detenidos todos los agentes que estaban de turno? Es que detenidos entiendo yo que no hay nadie, porque ni existe orden de captura, ni se han... ¿Por prevención, nada? Es que no puedo detener por prevención a menos que el fiscal libre una orden de detención preventiva, pero ese es el fiscal el que tiene que librarlo, no es la misma policía. Por eso nosotros desde el principio solicitamos de que el caso fuese turnado a ATIC, sin menoscabo de que todas nuestras actuaciones que han sido debidamente supervisadas le puedan servir de insumos útiles a la misma Agencia Técnica de Investigación Criminal. ¿Ya tienen algún reporte del hospital? ¿Solicitaron un reporte del hospital donde fue ingresada ella? Existe el reporte de ingreso y allí consta las circunstancias en que iba el cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, repito, el punto de partida es el dictamen de autopsia, porque aquí el punto controvertido es si se trata de un homicidio o de un suicidio, como algunas narrativas pudiesen indicar. Repito, por diseño, cualquier muerte bajo custodia se empieza a investigar como si fuera un homicidio, es decir, partimos del peor de los escenarios, y en la medida en que se van desarrollando cada una de las diligencias investigativas, usted va descartando o va confirmando hechos. Yo creo que eso no es contaminación, si eso es lo que se pretende sugerir. Al final de cuentas, habrá que escuchar a las personas que hicieron el movimiento, cuál era la intención, si efectivamente era ver si se le podía salvar la vida o ver si aún estando ya fallecida, se podía hacer algo como una maniobra de resucitación. Pero esto parte de suposiciones. Diferente hubiese sido en que yo mueva un cuerpo y no lo lleve al hospital, sino que lo vaya a botar a otro lado, ¿verdad? Entonces creo que estamos en momentos demasiado embrionarios como para podernos pronunciar sobre algunos extremos. Lo que sí se garantiza es de que se va a hacer una investigación objetiva. Nosotros estamos actuando con todo el profesionalismo y no hay razón para desconfiar, porque si hay responsabilidad, independientemente del uniforme que porte o de quién se trate, la justicia lo va a alcanzar. De eso que no quede la menor duda. ¿Protestas en este momento, en Esperanza y Tibucaso, frente a la posta policial? Bueno, sí, en las noticias estaba habiendo una acción de manifestaciones. Creo que es constitucional el hecho de que la ciudadanía se manifieste.